Por otro lado también está el rastafarismo, que viene de una descendencia judeocristiana, comenzando en Jamaica, por la represión racista que existía. Un señor llamado Marcus Garvey dijo, África para los africanos. Cuando un negro en África sea coronado, la represión cesará. Y tal cual así fue. Vamos a Etiopía, conocido como la Jerusalén de los Rastafaris, es decir, donde nació el Mesías. A Etiopía se le conoce como Sion, la Tierra Santa. Un señor llamado Tafari Makonnen es coronado por fin y lucha por el racismo hasta liberar el pueblo. Por lo que las palabras de Marcus fueron correctas, se le consideró como la reencarnación de Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Mesías, según la Biblia. Los Rastafaris creen que Dios se reencarnó tres veces, primero en Melquisedec, luego en Jesús y por último en Tafari Makonnen. Que de ahí viene la palabra Rastafari. Tafari significa creador y Rasta cabeza. Es una analogía a decir líderes creados. Que por cierto, este señor pasaría a llamarse Haile Selassie, el príncipe de paz, la reencarnación de Jesús. Luego esta religión se expandió mundialmente mediante la música de su cultura, el reggae. El mayor exponente fue el profeta Bob Marley. La bandera Rastafari es la misma de Etiopía, pero con el león de la tribu de Judá, que representa claro a Dios en las historias bíblicas. Las rastas es una similitud a la melena del león y representa cercanía con Dios. Además se cree que para hacer una conexión espiritual correcta se debe usar la planta que Dios dejó en la tierra para eso, que es la ganja, o sea el cannabis o marihuana, ya que viene de la naturaleza y para los rastas todo debe ser natural. De hecho no toman alcohol y lo ven como pecado y muchos ni siquiera toman medicinas porque los químicos no son naturales. Esta es la razón de la muerte del señor Bob Marley, quien no aceptó asistencia médica. Muchos rastas se molestan cuando la gente usa la marihuana por diversión, pues creen que es un irrespeto y no la usan como se debe, un ritual espiritual. Este fue un extracto del video completo sobre esta temática. Si te interesa verlo y aprender más, tendrás el link en la descripción.